Bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a los medios de comunicación que nos hayan acompañado a la visita de CEI Condado de Huelva. Hoy un día importante para nosotros porque se va a dar cuenta de los trabajos que se están haciendo por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y en primer lugar, pues quisiera agradecer a la acogida al centro, a su director y al equipo directivo que nos acompaña aquí, a Juan Manuel Duque, y como no, pues al alcalde de la ciudad, Manuel García Félix, que es un gran precursor y digamos que fomentador de la educación de nuestro municipio, de La Palma del Condado. Y bueno, pues sin más prelación voy a pasar a enumerar las diferentes actuaciones que se están desarrollando y que tienen previsto realizarse en este centro. Actualmente, como bien sabéis, pues se está ejecutando una obra de bioclimatización y energía renovable. Actualmente pues se encuentra en un estado del 70% aproximadamente. Esta actuación pues se basa en una refrigeración adiabática que consiste en la evaporación de agua para que baje la temperatura de las aulas. Funciona tanto con la ventilación abierta, es decir, con puertas y ventanas abiertas, lo que hace que el aire siempre sea un aire puro, un aire limpio, así tiene una mejor, digamos, pues calidad de oxígeno los alumnos en clase. De esta manera también se elimina y se contribuye a aspectos tan importantes como son el cambio climático, con menos radiación de CO2... También muy importante decir que tiene un coste económico aún menor que un sistema de aire convencional, que tiene un 80% menos de consumo eléctrico, y todo esto viene apoyado también con la instalación de la placa fotovoltaica, la energía renovable, que es una placa que genera una electricidad de 15 kilovatios. Con este apoyo pues también estamos reduciendo las emisiones de CO2 y a la vez pues contribuyendo a un ahorro energético muy importante para el centro. Esta actuación, como he dicho, pues está realizándose ahora mismo un 70%, es una obra de una inversión de más de 300.000 euros, exactamente son 305.000 euros, de los cuales está ahí tanto lo que es la obra en sí como los honorarios que son también de la obra. Y paralelamente desde la Consejería de Educación, pues estamos trabajando en el proyecto que ya lo inició en la pasada legislatura la Estela Villalba y que, dada la nueva marco normativo de la LOMLOE, pues hemos tenido que adaptar esas necesidades que se requerían para este centro combinado tan esperado y tan ansiado y tan demandado tanto por la comunidad educativa, por su director, como impulsado muy mucho también por parte del alcalde Manuel García Félix, en el que ahora mismo pueden anunciar que ya está aprobado el programa de necesidades. Este programa de necesidades no ha sido fácil porque, como bien sabéis, es un centro innovador y pionero en no solamente en Huelva, sino en toda Andalucía. Por lo tanto, había que acotarlo con toda la base normativa que se ha aprobado recientemente, pero ya podemos anunciar por fin que se van dando pasos y este programa de necesidades pues está aprobado. En este programa de necesidades pues se recogen básicamente todas las infraestructuras que van a venir a esta adaptación y ampliación del centro. Yo voy a ir enumerando alguna de ellas porque creo que es bueno que conozcamos pues qué es lo que se va a hacer aquí en el centro Condado de Huelva, ya que lo que se pretende es que este centro es de tipología C1, lo que significa que es un centro de una unidad de educación infantil y de educación primaria, y lo que vamos a hacer es ampliarlo y combinarlo con un centro de educación especial, que contarán con 4 aulas específicas para atender a los alumnos de educación especial. Estas actuaciones se basan principalmente en 3 fases, digamos, en 3 tipos de actuaciones. La primera de ellas pues serán las construcciones de nueva planta o nueva construcción. En esta nueva construcción lo que vamos a priorizar en la primera fase es la ampliación del Zoom, que está actualmente con la crujía que ya existe, pues se va a ampliar, teniendo un Zoom mucho más ampliado, que era una reivindicación pues digamos casi histórica de la comunidad educativa y del centro, que siempre fue escuchada y oída por el ayuntamiento, y gracias a ese impulso y esa alianza entre comunidad educativa y ayuntamiento pues ha sido escuchado por el gobierno de Juanma Moreno, y se va a dar respuesta con la ampliación de este Zoom y también con una nueva infraestructura de un gimnasio, un pabellón cubierto que tendrá, además de lo que es la sala deportiva, tendrá un vestuario, tendrán aseo y un almacén para todo el mobiliario que es necesario para la actividad física.
La novedad que de este pabellón gimnasio es que se quiere hacer de manera que tenga un uso también aprovechable para la ciudadanía fuera de horario lectivo, es decir, tendrá un acceso independiente para no perjudicar a la actividad docente y pueda abrirse por las tardes en otro horario que no estén dando clase el centro, es decir, es algo muy importante que también pues que la ciudadanía de La Palma se podrá aprovechar de los recursos de infraestructura que se van a hacer aquí en el centro combinado. Además, las instalaciones cuentan con mucha infraestructura nueva y novedosa. Si más lejos, os puedo enumerar muchas de ellas. Si hablamos de lo que es la cocina comedor, se va a hacer una nueva cocina comedor, que con la particularidad que esta cocina se podrá hacer tanto la comida in situ como también se podrá hacer una cadena de frío. De esta manera vamos a garantizar que siempre existe ese servicio tan demandado para las familias, por un lado para la conciliación familiar y por otro también para aquellos alumnos que están en riesgo social, en desventaja favorecida. Así vamos a garantizar que todos los alumnos desfavorecidos que vengan a este centro pues puedan disponer de un alimento, y también a aquellos que pertenezcan al programa SICA, que son los alimentos que después se dan también para otros turnos de comida durante la tarde y la noche. Además de eso, contaremos también con una nueva sala de fisioterapia, será un gimnasio de rehabilitación, igual tendrá unos rieles de equilibrio, tendrán colchonetas, tendrán camillas, es decir, todo lo necesario para estas actividades. También contaremos con una sala de enfermería o consulta de medicina, también contaremos con unas nuevas 4 aulas de educación especial, todo esto serán nuevas edificaciones. También tendremos también una pista polideportiva de 44x22, siempre eliminación de barreras arquitectónicas, será un centro 100% adaptado, algo que va a dar mucha vida a este centro y que se va a convertir, como bien he dicho antes, en un centro referente no solamente en Huelva, sino en toda Andalucía, en una inversión, y lo voy a repetir una y otra vez porque creo que es importante que se sepa, de más de 3 millones de euros, concretamente son 3.300.000 euros, es decir, una gran apuesta por parte de la consejería y que creo que va a dar respuesta a todas las peticiones, todas las demandas reivindicativas de la comunidad educativa. También pues podemos contar con diferentes, voy a mirarla porque son muchas, una aula de audición y lenguaje. También tenemos una aula de actividades de la vida diaria. ¿Qué es esto? Lo explico. Para los alumnos de atención a la diversidad queremos darle la mayor autonomía posible. Entonces, este tipo de aula lo que hace es que la dotamos de una cocina, de un salón y de un comedor. Con estos alumnos lo que pretendemos es que adquieran la mayor autonomía para que el día de mañana puedan desenvolverse por sí mismos. Es un recurso que no están en muchos centros, pero La Palma va a ser uno de los centros referentes en este sentido. Después también contamos con otro tipo de actuaciones, aparte de lo que son de nueva planta, que son la de reforma y redistribución. Actualmente los espacios de la planta baja pues todos serán redistribuidos de diferentes maneras. Podemos decir que se harán 4 aulas educación especial, lo que es actualmente, por ejemplo, la sala de profesores se convertirá en una sala de coordinación de atención para padres y madres, el actual comedor se convertirá en lo que es la sala de profesores con secretaría, se ampliarán los espacios de administración con 2 nuevos despachos de dirección y 2 de jefatura de estudio. Además también tendremos, sigo mirando porque son muchas cosas, tenemos también un recurso de almacén de ayudas técnicas, 2 aulas de pequeño grupo para desdoble, también contaremos con un nuevo porche que ampliará las dimensiones del actual que tenemos en el centro. En definitiva, son muchas las actuaciones que se van haciendo. Y por último, en la tercera fase de la actuación de la obra, lo que será es actualización de todo el sistema eléctrico, en el cual también aportaremos un nuevo habitación o almacén que en el cual tendremos los cuadros eléctricos y la caldera, anunciar que el centro va a disponer de un sistema de calefacción tanto para las aulas existentes como para las nuevas que se vayan a crear. También tendremos una actualización de todo el sistema de antiincendio adaptado a la normativa actual y, como no puede ser de otra manera, siempre premiando la accesibilidad en todo el centro. En definitiva, podemos decir que estamos de enhorabuena porque la Junta de Andalucía apuesta por la educación en La Palma, apuesta por la educación en La Palma con hechos, van a ser más de 3.600.000 euros lo que se van a poner en este suelo, en el centro condado de Huelva. Es una apuesta decidida por la Consejería, por la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Juanma Moreno, para que este centro se convierta en el mejor centro de toda Andalucía, con el modelo integrador inclusivo que no hay ahora mismo en ningún sitio en España. Esto es importante decirlo y que se sepa. La Palma va a ser el foco, el eje central donde todos se van a mirar para poder expandir este modelo a otros espacios. Y esto va a comenzar en La Palma.
Así que muchísimas gracias y esperemos ver esto pronto. Bueno, anunciar en qué estado se encuentra actualmente. Ahora mismo estamos en la fase de licitación del proyecto. Esta licitación del proyecto tiene un plazo de 2 o 3 meses. Una vez que se licite el proyecto, pasaremos a otra siguiente fase, que será la de licitación de proyecto básico y proyecto de ejecución. A partir de ahí ya se podrá proceder a la licitación de la obra, el inicio de ella. Esto, pues como sabéis, a veces los plazos en las administraciones pues son tediosos, son una auténtica tortura, pero como sabéis, nos debemos a esta ley de contrato. Hacer una inversión de más de medio millón de euros, no nos podemos acoger al proyecto marco, que acorta mucho los plazos. En definitiva, pues tendremos que esperar un poco. Yo espero y estimo y calculo que por el curso 24-25 podrán iniciarse, licitarse la obra y podrán iniciarse, en lo que estamos trabajando y en lo que estamos avanzando ahora mismo, y esperemos pronto que La Palma pueda ver la luz de este gran proyecto que tenemos pensado y preparado para todos ellos. Muchas gracias. Bueno, pues como puedes suponer, lo cogemos con mucha ilusión. Fue un proyecto que nos presentó en su día, como ha dicho Carlos, en Estela Villalba, en la Consejería de Educación, y bueno, el claustro nos asumimos con mucho interés, con mucha esperanza de ver nuestras mejoras en nuestro centro. Bueno, el proyecto, como he dicho, lo acogimos con mucha ilusión. Tuvo el parón, un parón, y ahora la nueva delegación de Educación, el nuevo delegado, Carlos Soriano, ha dado un impulso al mencionado proyecto y ha hecho, parece que va a estar dando pasos para que sea una realidad en nuestro centro. La comunidad educativa, tanto padres como el claustro, estamos muy ilusionados y estamos esperando a que empiecen las obras lo antes posible. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a la comunidad educativa del Colegio Condado de Huelva, su director y su dirección, porque hoy nuestro delegado de educación, nuestro paisano, Carlos Soriano, pues trae una gran noticia, otra cosa más de la Junta de Andalucía para La Palma, y en este caso en materia educativa. Estamos ahora mismo desarrollando en este centro educativo, Condado de Huelva, estamos desarrollando una obra de climatización, de manera que va a provocar la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y va a provocar también una mayor calidad del aire y, como consecuencia, una optimización mucho mejor del oxígeno en aula. Pero además, lo importante y la gran noticia que hoy se anuncia por parte del delegado, de Carlos Soriano, que ha trabajado muy mucho y es un convencido absoluto de la necesidad que nuestro pueblo tiene y de que el Colegio Condado de Huelva tiene en esta obra de infraestructura, trae la noticia de que ya, una vez hecho el cuadro de necesidades, se está licitando el proyecto arquitectónico de ampliación de este centro, integral e inclusivo, que va a ser referencia y referente en toda Andalucía en materia educativa. Luego, una vez que se licite y que se haga el proyecto arquitectónico, vendrá el plazo de licitación de obra y el de ejecución material de la misma. Pero estamos hablando de un centro amplio, estamos hablando de un centro inclusivo, estamos hablando de un referente en Andalucía en materia educativa, estamos hablando de la ampliación del SUN, que era una demanda de la dirección del colegio de hacía ya unos años, estamos hablando de un nuevo gimnasio, estamos hablando de un pabellón cubierto, de nuevas aulas de educación, de nuevos sistemas en este sentido, y estamos hablando precisamente de que La Palma es referente en esta materia educativa. Y es gracias, primero, a la dirección del colegio, que ha demandado siempre esa necesidad, y segundo, a la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento, que ha sido sensible a esa demanda de necesidades que el colegio siempre ha tenido, por los niños, por la educación, desde el servicio público, todo. ¿Por qué? Pues porque lo merecen, porque es la semilla del futuro, porque en la educación está precisamente el que tengamos en un futuro una mejor sociedad. Y esas son las bases que aquí se aplican, que aquí se implantan y que aquí se siembra con proyectos como el que hoy trae Carlos Soriano. Decir también, y nuestro delegado así también me lo ha hecho ver, que en fechas muy breves, no sabemos cuándo, pero muy breves, quizás en abril o quizás en mayo a comienzos,
va a venir la consejera de Educación, Patricia del Pozo, y lo va a anunciar también oficialmente, como lo ha hecho hoy nuestro delegado, porque el espaldarazo definitivo hacia este proyecto, pues es bueno de visualizarlo. Desde el convencimiento, desde la necesidad, desde la creencia de que nuestro Colegio Condado de Huelva lo merece y lo merecen los niños, este proyecto hoy se anuncia y nosotros, como ayuntamiento, este alcalde, este servidor público, se siente congratulado y se siente orgulloso de su pueblo, orgulloso de la comunidad educativa de La Palma del Condado, orgulloso de la Junta de Andalucía y del delegado de Educación. Bueno, la inversión es de 3.600.000 euros, prácticamente un colegio nuevo C1. Una vez estudiado ese programa de necesidades, una vez ejecutado el proyecto arquitectónico y una vez que se ejecute materialmente la obra, va a tener ese montante económico. Este proyecto de inclusivo educativo tiene precisamente esa aspiración de llegar a ese dinero, de constatar ese dinero, porque va a estar dotado absolutamente de todas las infraestructuras necesarias para ejercer la buena educación en ese sentido, ¿no?